¿Cuál fue dicha distribución en el año 2017 entre las 5 empresas de comunicación que más recibieron y cuáles son estas? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, Presidenta. Por orden y apunte. La primera, el Grupo Edi Group. Edita 5 diarios de prensa escrita, Diario de León, Diario de Soria, Correo de Burgos, Diario de Valladolid y Diario de Castilla y León, y gestiona el 50% de Radio Televisión Castilla y León. En total, algo más de 11.100.000 euros, de los cuales el 81% está pactado con todos los grupos de esta Cámara. El 81%. Segundo, Grupo Promecal. Edita 3 diarios de prensa escrita, Diario de Ávila, Diario Palentino y Diario de Burgos. Edita 5 semanales en fin de semana. El día de Soria, editaba, es 2017, me preguntaba. El día de Soria, el día de Valladolid, el día de León, el día de Salamanca y el día de Segovia. Gestiona el 50% de Radio Televisión Castilla y León. En total, 11 millones de euros, de los cuales el 82% están pactados con todos los grupos de esta Cámara. El 82%. que es el que corresponde a los 9 millones de cada grupo poner a la televisión, pactado por todos nosotros. Tercer grupo, el Grupo Vocento de Castilla y León. Edita 5 diarios de prensa escrita. En el norte de Castilla, en su edición de Valladolid, Palencia, Segovia, Salamanca y ABC Castilla y León. Edita 2 digitales puros, en formato único digital. León Noticias y Burgos Conecta. En total, algo más de 2.200.000 euros. Cuarto grupo, el Grupo Prisa, que en Castilla y León gestiona la SER de Castilla y León. En total, 470.000, algo más, de 479.000 euros. De esta cifra, el 84% se factura a la SER Castilla y León y el resto, básicamente, a El País, que, como saben, no tiene ni delegación en Castilla y León. Quinto grupo, el Grupo Gruposa, que en Castilla y León edita la Gaceta de Salamanca. En total, algo más de 461.000 euros. Esto es todo, señorías. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Martínez tiene la palabra. Sí, bueno, pues por fin hemos conseguido lo que llevamos tantos años intentando, que contesten a estas cantidades que hasta ahora tenían absolutamente escondidas. Porque han tenido que pasar muchos años, muchas preguntas de este grupo, y hasta una orden del comisionado para la transparencia para que se haya publicado el gasto en publicidad institucional en los años 2016 y 2017. 12 y 15 millones y medio, que por cierto no coincide con los datos que acaba de dar. Y el problema es que, como siempre, nos siguen mintiendo y además con premeditación, porque nos mienten a nosotros y a todos los ciudadanos. Resulta que en el portal de transparencia dicen que en 2016 gastaron 12 millones, pero en la respuesta parlamentaria que nos dan son solo 10, por cierto, 10 días después del debate de nuestra proposición de ley. Además de no coincidir, no especifican hasta hoy ni las campañas realizadas, ni los medios y solamente los distintos soportes, prensa escrita, radio, televisión, etc. ¿Cuándo nos engañan más? ¿En el portal de transparencia o en la respuesta parlamentaria o hoy? ¿Cómo es la respuesta que nos ha dado? Y sobre todo, ¿dónde están esos 2 millones de diferencia? Supongo que no se los habrán llevado, que los habrán gastado. La pregunta es quién, en qué y sobre todo en qué medio o medios de comunicación. Me refiero al año 2016. Estamos muy acostumbrados a la utilización de este fondo como un fondo de reptiles que son los gastos de publicidad de la Junta y su distribución absolutamente arbitraria entre los distintos medios de comunicación. Está claro que se utiliza como un fondo de reptiles cuando la prensa escrita se lleva 5 veces más dinero que todas las emisoras de radio, como acaba de comentar. Está claro que se utiliza como un fondo de reptiles cuando se le pagan 3 millones a la empresa de la Gürtel Overmarketing sin que hayamos podido ver un simple folleto, una inserción publicitaria o una cuña de radio de aquellas supuestas campañas que no aparecen. Está claro que se utiliza como un fondo de reptiles cuando, lejos de orientarse para transmitir informaciones útiles para los ciudadanos, nos encontramos que las consejerías con menor presupuesto son precisamente las que más necesitan los ciudadanos, familia y empleo, para saber a qué ayudas tienen derecho, qué hacer para encontrar empleo, formación, etcétera. Y en cambio, la Consejería de Economía, con su tirachinas financiero, o la de Presidencia, con su coordinación territorial, se gastan en publicidad 3 veces más que las otras. Perdieron una oportunidad de oro de regularizar esta situación totalmente anómala con la proposición de ley que propusimos para que todo fuera transparente. Pero ya les avisamos desde ahora que tarde o temprano sabremos todo lo que han hecho con este dinero y tanto unos como otros acabarán asumiendo las consecuencias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica al consejero de la Presidencia. No se enfade. Le he contado y le he contestado lo que usted me ha preguntado. Dice, es la primera vez que me contesta la verdad. No, es que usted cada vez pregunta cosas distintas. Usted que se atrevió a llamar a un nuevo grupo panda de vagos o banda de vagos, no sé qué les llamó, parece mentira que se prepare también tan mal las cosas. Si usted pregunta una cosa, yo le contesto. Ahora pregunta otra, yo le contesto. Es que pregunta diferentes cosas. Si es que usted mismo se arma un poco de lío en esta segunda intervención, porque permanentemente hablaba de 2016. Si usted se refería a 2017... Yo creo que hay que ser más riguroso a la hora de elaborar y preguntar. Eso de que se llevan mucho más los medios escritos que las cadenas de radio es de sentido común. Pero de todas formas, haya la media. Yo le he dado los grupos y los medios escritos. Salen en torno, el que más, en torno a 400.000 euros. La cadena que yo le hice, está la cuarta, del Grupo Prisa, está por encima. O sea, que tampoco es eso, eso no es cierto, el que miente es usted. Aquí no hay fondo de reptiles. ¿Sabe en qué se gasta? Y se lo hemos contestado, pero es que si lo sabe usted. Y lo que no entiendo es que se enfada encima. ¿Por qué la Consejería de Presidencia se gasta más ahora en el plan de medios? Porque llevamos, tiene que terminar. Porque llevamos todas las campañas de las distintas consejerías en los medios digitales. Por eso, así de sencillo. No busco otra cosa, pero sobre todo, no se disguste y pregunte bien. Muchas gracias.